Hello, hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Hi, thank you. And you? Very good. Excellent. Muy bien, de hecho. Bueno, no tan bien, porque hoy me caí, pero en lo que cabe, bien. Ah, pero no se volvió muy fuerte. Visiblemente no, o sea, pero sí, fue un buen golpe, ya. Yeah. Así que, oye, a ratos me estaba doliendo la espalda en lo que estoy aquí, y me quedé, ¿por qué me duele tanto la espalda? Y luego me acordé que me caí. Ay, no, pero que sea mejor. Yeah, thank you very much. Pero aquí estamos, bien. Excelente. So, veo pocos, eso me asusta, mucho de hecho. A ver, ¿qué dice aquí? No puedo entrar, yo igual, quizás aún no he iniciado la clase. Ya estamos. Clases. Pueden usar este link. Robarse joyería costosa. Cochería costosa, dice ahí, ¿verdad? Tengan cuidado con los micrófonos, guys. Porque a mí me ha pasado una cantidad de cosas con eso de los micrófonos. No a mí, creo. Pero sí ha pasado. Que he escuchado cosas ahí, ¿verdad? Entonces, por su beneficio, más que por el mío. Si no, ya van a ver ahí los memes de YouTube. Después los compañeros van a ir a ver ahí lo que pasó. Y hacen memes. No sé si han visto un montón que aparecen. Ok, guys. So, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. It was like a long weekend. Siempre vamos a tener esos fines de semana largos. Que es like Friday, Saturday and Sunday. No nos vemos 4 y nos vemos 3. Pues, perdón. Al revés. Nos vemos 4 y no nos vemos 3 días. Entonces es como casi mitad y mitad, ¿verdad? Si la semana tuviera un día más, mitad de la semana y mitad de la semana estaríamos así. So, I hope some people connect today. Espero que se conecten varios porque estamos iniciando la segunda semana. Recuerden que la asistencia es vital para que usted continúe con su beca. ¿Ok? Rosita, ¿por qué me mandó esas caritas tan enojadas, Rosa? ¿Qué pasó? Ay, es que siempre me da el mismo. Yo siento que como que desde por allá no me dejan entrar y estoy luchando por un lado y otro y hasta que me doy por vencida, entra el solito, así es que ya no me complico. Mejor puse la carita. Ah, pero no me pongo enojadita porque dije yo... Porque no tengo toalla cerca, no tiré la toalla. Porque no tengo la toalla cerca, no tiré la toalla porque ya hice... Y ahí este gran mapa que me pasa quebrando la cabeza, cómo dibujaba mi casa. Ok, so, pero eso es como, yo creo que tal vez por el internet, porque a veces el internet, o tal vez porque yo todavía estoy en la clase anterior, y si yo estoy en la clase anterior les va a decir que el host todavía está en una reunión, o está en una clase, y por eso no puede ingresar, pero les va a dejar un mensaje importante. Si eso es lo que pasa, les va a dejar un mensaje que estoy en otro, pero en el momento exacto que yo me desconecte del otro, lo va a dejar entrar a ustedes. ¿Ok? Entonces, like, don't give up. No se rindan y no digan como, no, ya no entré y me aparece este mensaje. Ahí deje que el mensaje, así como está en esa pantalla, deje el mensaje. No sé si así hacen todos los demás. Y solo yo termine la otra clase, usted entra. Cuando yo no le hago caso, se activa aquí la cámara igual. Yeah, that's what it is. Ese es el problema, que yo estoy tal vez en otra clase. El desprecio le gusta a la cámara, eso es. Cuando ellos no le hacen caso, cabal. Yeah, cabal. Exactly. So, vamos a hacer eso. Solamente esperen un momentito ahí, que en lo que yo finalizo la otra clase, a ustedes les va a dejar entrar. Es como que estuviéramos en un salón de clase. Y yo tuviera mi grupo, hasta que no salga ese grupo, ustedes pues no entran, ¿verdad? That's the same thing. Okay, so welcome back to this. That is your second week. Segunda semana. And when we finish this week, you're going to be like in the middle of the course. Vamos a estar a mitad del curso al finalizar esta semana. Así que espero que siempre estén aquí presentes. Iniciamos con lo mismo de siempre. que es the attendance, la asistencia. Voy a pasar asistencia, así que listos y listas para escuchar sus nombres. You know that you have to have your camera on, camaritas encendidas. You know that you have to have your name complete, like full name, as you have it on your ID, como lo tienen en su ID, en su DUI. Así lo vamos a utilizar aquí, okay? So I'm gonna start. Voy a iniciar aquí. Deme un segundo para que pueda pasar asistencia. Ok, inicio. Good evening. Ok. Ana Trinidad Pérez de Guevara. Ok. Andrea Estefanía Ramos Abarca. I am here. And Astrid Lizette Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Oh, ahí está. Diomesistito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. Here. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present, teacher. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present. Fernando José Líquez Aguilar. ¿No? Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. José Eliseo Escamilla Dones. ¿Ya se me está conectando José? Ok. Carla María Chitas Portillo. ¿No? Ok. Irma Susana Luna. Irma. ¿No? Ok. ¿Por dónde voy? Okeli. Okeli de Jesús Méstica Carranza. I am present, but I am taking my dinner. Oh, okay, okay. Let's finish that. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Celina González. I hear teacher. Excelente. Ya le estaba cambiando el nombre. Teresa Abigail Asencio Alfaro. No. Carlota Alcira Ruiz Barrios. No. Rosa Guadalupe Barahona Castillo. Barahona de Hasbún. De Hasbún, Barahona de Hasbún, es cierto. Vamos a ver eso del... Pero dígame present para poder ponerle el present. Present. Bien. Okay. Here. Jessica Roxana Cortés Ortega. I'm here. Rafael Armando Vázquez Cornejo. ¿Está Rafael? Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Ok. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. ¿No? Y Eric Jonathan Cornejo Lemos. I'm here. Ok, excelente. Good job, guys. Very good. So, primero que nada... Vamos a iniciar con unas noticias. No, bueno, noticias no son. Vamos a iniciar con... Regañada tampoco es. es más que todo una pregunta. Porque cuando algo sale mal, yo me pregunto, ¿he hecho algo mal yo? No pienso en ustedes, sino que tal vez yo. La pregunta es que algunos, bueno, no es pregunta, es más que una observación, no han trabajado en la plataforma. Like, todos los fines de semana yo trabajo en sus notas y al entrar a sus notas yo tengo que ver cómo está en la plataforma. Si usted ha trabajado en esa plataforma, si usted tiene los ejercicios de la plataforma. Entonces, el fin de semana estuve calificando. No puedo mostrarles calificaciones ahí, ¿verdad? Aparece en la plataforma. Si usted tiene un 100% del ejercicio de la semana 1, a mí me va a aparecer un 100%. Si no, no me va a aparecer. Entonces, a algunas personas no me aparecía nada. Cero progreso en la plataforma. Entiendo que a una persona que me dijo, y ahí tengo el nombre, una persona que me dijo no podía entrar a la plataforma, pero los demás sí. Y no tenía notas, no tengo notas de ustedes. Significa que no hemos estado trabajando en esa plataforma. Recordarles que ustedes tienen que tener un 80% de participación en el curso para mantener su beca. Esto implica dos cosas. 80% de participación mínima, porque si tiene 100, perfecto. En las reuniones, ¿ok? O sea, estar presentes 60 minutos, 4 días a la semana. Y la otra es completar los ejercicios de la plataforma. Que tener nota mínima 80%. O sea, al final ustedes les califica y les va diciendo cuánto tienen. Entonces ustedes vayan viendo ahí esos numeritos. Si se equivocaron en una, la pueden volver a hacer, corríjanla y que salga el 100% mejor. Porque cuando yo escribo esas calificaciones a la semana me sale como varios, tenía como 5 mínimo, como 10 máximo, tenía personas que habían trabajado en la plataforma en un 100%. Entonces necesito que trabajemos en esa plataforma. Si no lo hicieron, háganlo, que todavía están a tiempo, pero yo semanalmente voy subiendo esas notas. Al finalizar esta semana voy a actualizar la de la primera semana y voy a volver a... voy a actualizar las de la primera semana y voy a subir las de la segunda y la tercera si ya la tienen. Hay algunas personas, de hecho, que ya completaron toda la plataforma. Eso está perfecto y yo solo voy poniendo ahí sus notas hasta el final y ya normal. Trabajen en la plataforma. Muy, muy, muy importante que hagan eso. No me funciona el audio, dice Teresa. No le funciona el audio, entonces, pero sí está presente, ¿verdad? Entonces, para... Esto es Teresa Abigail. Teresa, ¿dónde está Teresa? Sí. En el caso mío, yo tengo una captura de lo que llevo del avance, voy semana con semana. Ahí tengo una captura. No sé cómo es Rosa, ¿verdad? Sí, he ido al día, sí. Ok. Y gracias al Señor, pues voy bien, según las respuestas. Sí, yo tengo bien. Como 10 personas que van al día. Eso sin duda. De hecho, voy a ver aquí ahorita en este momento. Son un par de personas que van al día completamente. Pero sí necesito que todos y todas vayamos al día. Porque conectarse es una parte. Pero estar en, pues, un segundo, guys. Conectarse es una parte. Y la otra parte es hacer todas las tareas de la plataforma. Mi consejo sería que ustedes, cuando termine la clase, se tomen 2 minutos, 5 minutos, es que en 5 minutos hacen un ejercicio de esos, ¿ok? Tómense unos minutitos ahí extra y en esos minutos ustedes van a poder hacer los ejercicios, un ejercicio, otro ejercicio. De hecho, son 4 días a la semana que tenemos y estas knowledge checks que tienen son como 3 o 4. Entonces lo pueden hacer perfectamente al final de cada clase. Para que no se vayan, por ejemplo, digan, ay, no, es que yo tengo que hacer eso, pero es que aburrido, acabo de estar en la clase, mejor me voy a ir a ver la serie. Y cuando ya me vea, ya he visto un capítulo de la serie y esté bien tranquila, bien tranquilo, voy a hacer la tarea. Mentiras, ustedes saben que cuando estamos en la serie, un capítulo, otro. ¿Y qué pasa después? ¿Verdad? Entonces, no. primero lo primero, y se ponen a hacer esto y ya después se quedan libres de eso. Voy a revisar el curso en este momento. Instructor dice aquí. Denme un segundo. Igual, ustedes saben si ha trabajado o no. Si ustedes han trabajado, obviamente va a haber un progreso. Si no han trabajado, aunque me digan que hayan trabajado. No, Students Admin, Notas, Gradebook. Ya van a ver aquí. ¿Qué hizo Ana Trinidad? ¿Ha trabajado? A ver, ahorita solo voy a buscar para corroborarle lo que me dijo Rosa, que ella ha trabajado. Yo le corroboro si aquí aparece. Y aquí aparece Rosa Guadalupe Barahona. Tiene un 50 en la semana 1. Entonces, faltan algunos ejercicios que hacer ahí, ¿verdad? Pero sí ha trabajado, pero le faltan ejercicios. Ok. Las personas que están al 100% tenemos con José Eliseo está al 100%. Ana Trinidad está al 100%. Edwin no le ha cargado, entonces, el otro. Pero ahí tengo yo la captura. Voy a revisar eso porque ahí tengo la captura y dice 80%. Pero no puedo compartírsela aquí. ¿80% dice? Sí, 80 dice. Ok. Me la puede enviar al chat privado mío de WhatsApp. A mí, a mi número. Ahí le va a aparecer. Vaya, y le voy a mandar la captura. Porque me hablaron de inglés corporativo para preguntarme cómo me estaba yendo en las clases, cómo era la teacher, si estaba haciendo las tareas, y qué me parecía. Y mandé esa captura también. Okay. Por supuesto, la teacher está excelente, tuve que decir la verdad, no pude mentir. Gracias, gracias, gracias. Esperemos que sea de verdad que estoy así. Pero bueno, hay que ir, guys, haciendo esto porque yo tengo que ir subiendo notas. No les puedo mostrar el gradebook, pero sí les puedo decir que yo puedo ver quiénes no han trabajado nada. Y si usted siente que ha trabajado y no está apareciendo, dígame, teacher, mire, yo no sé si tengo ahí las notas, pero yo he estado trabajando, así como es el caso de Rosa, ¿verdad? Ok, para no darle más vueltas a eso, dejamos eso ahí y pasamos con lo siguiente. Lo siguiente es la tarea que yo les dejé. Yo les dejé una tarea, ok, y he planeado toda mi clase en base a esa tarea. Así que no me va a decir, ¿cuál tarea, teacher? No, ¿verdad? ¿Quién hizo la tarea? Ay. Ok, you did, Rosa. ¿Y más? I. I did. I did. Okay. You can say I did it or me. I. Me. 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 Ok. Ok, la tarea consistía en lo siguiente. Hacer un esquema, un sketch, un dibujo, un I don't know. Something about your house, how your house is. Y describir, poner el nombre de las habitaciones que hay en su casa. Ahí vamos a practicar una, ¿cómo se llama? Vocabulary of parts, places in the house or department. So, eso era la tarea, ustedes lo iban a hacer y tenían dos formas de hacerlo. Una, fácilmente usted podía venir y hacer el dibujito aquí así y hacer, this is my house. Y por ejemplo, uy, uy, uy. Ok, tengo un segundo. Aquí tengo un bedroom. Aquí está el bathroom. Uy, qué feo. No soy arquitecta, soy docente. Aquí está el bathroom. Aquí está otro bedroom. Ok. Supongamos. Ah, pues le copié yo. Así le hice yo. Ok. Este es un ejemplo. Vean, no es que así sea mi casa, no es así. Ay, what did I do? Oh, me pasé aquí. ¿Pero ustedes todavía están viendo el dibujito? Yeah, okay. So this is, I don't know, the living room. Aquí en la esquinita, no sé cómo, aquí está the kitchen. Aquí está el the kitchen. Aquí está no sé qué, aquí así, ¿verdad? Entonces ustedes iban a ir con sus nombrecitos. No es que ahorita la estén haciendo, claro que no. No, ahorita nadie está haciendo esa tarea. Entonces ustedes escriben aquí, bedroom. Y aquí en este otro que hay, es otro bedroom. Mm-hmm. And then we have here the bathroom. Yo aquí tengo este creo. Ok, puede ser ahí o puede ser dibujado en un papelito. Teníamos el living room. Y aquí no hay división, teacher, pero ahí en el living room, fíjese que tenemos la mesa. Entonces ahí comemos y todo. Pero aquí tenemos, mire, teacher, el kitchen. Kitchen, no vayan a decir chicken, porque mucha gente se confunde con kitchen y chicken. Y el chicken es lo que se cocina en el kitchen, no al revés. Ok. Y digamos que aquí, entonces... Ah, pero fíjese que yo tengo un carro, teacher. Entonces, para guardar el carro y la moto, aquí en este espacio del living room, yo ahí los meto dentro de la casa, meto la moto, entonces. Pero le vamos a poner que aquí es el garage. Le va a preguntar, ¿y usted tiene un garage? Sí, fíjese, tengo un garage. Hay una cortina, es la división del garage y el living room, pero ahí está. ¿Ok? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Ok? Supongamos que esta es la casa. Supongamos, porque miren qué fea me quedó el living room, todo partido así bien raro. Pero supongamos. ¿Ok? So, ustedes lo que van a hacer es exponer esta casa con sus compañeros en este momento. ¿Ok? So, si usted no hizo este dibujito y usted dice, teacher, pero fíjese que de verdad no trabajé y no sé. Entonces, va a describirme su casa, sin el dibujo, pero va a describirme su casa porque necesito eso. ¿Ok? Esa es la primera cosa que vamos a hacer. Después de explicar y describir nuestra casa, vamos a hacer preguntas. Ya les voy a mostrar qué tipo de preguntas son las que vamos a hacer. Esta es una actividad completa la que vamos a hacer en este momento. Denme un segundo, permítanme. Pero antes de hacer las preguntas les voy a mostrar esto, para explicarle algunas diferencias importantes. Pero antes todavía de eso, una capturita, ¿verdad? So, a la cuenta de la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Camaritas encendidas, please. So, there we... Ahí se me desconectan. ¿Cómo se me van a desconectar a la hora de la captura? Bye, boy. 1, 2, 3. Algunos y algunas ponen caras de enojados. Sí, porque tus alumnos salen tan enojados ahí. No sé qué les hice. Se enojaron conmigo, Luis. Ok, guys, so let's go in here para compartirles lo que les estoy mencionando. Ok, so we're here right now. So this is this is like an example of what you're doing. Este es un ejemplo como de lo que van a hacer, lo que tienen en su casa, ¿ok? So tenemos number one, aquí tenemos un attic, Supongamos que tenemos una casa grande y en la parte del techo hay una construcción todavía, entonces ahí hay un attic, que puede ser un bedroom o puede ser ahí como para meter cosas y eso. Luego tenemos un bedroom, que sería el principal, bathroom. Ahora, esto es muy importante que yo lo explique. Bathroom, ¿por qué? Puede ser el bathroom o el shower. Ok, hay una diferencia. Le llamamos así cuando tenemos una bathtub, o sea, una tina de baño. Entonces es un bath. Ok, si yo digo, fíjese, teacher, que alguna gente dice que va a tomar un bath y alguna gente dice que va a tomar un shower. Take a shower y take a bath. ¿Cuál sería el correcto? Ok, si tenemos esto, es un bath, porque es una bathtub. Ok. Si solo tenemos esta regadera y no existe esto, entonces es un shower. Shower, ¿ok? Shower es en el shower. Ok, luego tenemos el number 4, que es el nursery, que es donde duermen los bebés. Tenemos number 5, que es un home office, ¿ok? Puede ser que antes no teníamos esto, ahora está acoplado ya sea en la sala o en nuestro cuarto, pero tenemos acoplado un home office, ¿verdad? Donde estamos recibiendo la clase, improvisadamente o profesionalmente. Luego tenemos un living room, la salita ahí, ¿verdad? We have the sofas, the TV, supongo que es la TV, curtains, window, table and chairs. Then we have the dining room, que es el number 7, que es el dining room, es donde se come. ¿verdad? Puede ser uno solo, sin pares divididas, está bien. Kitchen, ya les decía, kitchen lo que es. Laundry room, aquí me preguntaban en la clase anterior, teacher, ¿y podemos decir laundry o podemos decir washing room? Cualquiera de los dos se puede decir, porque como ustedes saben, el inglés es un idioma que se habla en muchos países, entonces les dicen diferente en diferentes países. Incluso de estado a estado, en Estados Unidos, se le dice diferente algunas cosas. Luego en el number 10 tenemos basement, que es el sótano. Ya podemos tenerlo así ordenadito como este o lleno de tiliche, ¿verdad? Luego tenemos el garage. Garage para el carro, la moto y esas cosas. El carrito. Ok, so very good. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer preguntas basadas en la casa. Estas preguntas tienen que ser basadas en la casa. So, la primera pregunta que vamos a realizar, ¿cuál creen que podría ser? Ayúdenme ustedes. ¿Qué preguntas podríamos hacer con respecto a una casa? Si yo quiero saber algo de la casa de alguien, ¿qué le pregunto? ¿Dónde está el baño? ¿Cómo? ¿Dónde está el baño? Oh. La contraseña del wifi. Esa no la vamos a hacer, pero sí, es una de las primeras que hacen al venir a mi casa. Where is the bathroom? Yes, that's a question that we can do. Then podemos hacer una pregunta como, how many rooms are there in your house? ¿Cuántas habitaciones hay en tu casa, verdad? Ok, ¿qué más? Otra pregunta podríamos hacer. Si tiene garage. Ok, garage. ¿Cómo podríamos hacer esa pregunta en inglés? Do you have a garage? Ok, do you have a garage? Yeah. In your house, for example? Oh, that's your... house have a garage. Ok, podría ser. Does your house have a garage? Ok, vamos con la siguiente. ¿Qué más podríamos preguntar? Entonces, ¿puedes firmar mi papeleo? Does your house have a yard? Does your house have a yard? Okay, what else? How many bathrooms are there in your house? Es una buena pregunta. Sí. Es decir, no es enojar todo el tiempo. Y hay muchas cosas de él. Okay, what else? Me cuesta aceptar, pero tengo que tener una forma. Quiero tener un librito que lo tiene. Office. Bueno, no. Does your house have an office? Okay, what else? ¿Qué más podría ser? Podría ser, does your house have a garden? Uh-huh. Okay. Mire, pueden hacer esto también. Oh, no, miren esto, perdón, me equivoqué. Is your house big or small? ¿Es tu casa grande o pequeña? También pueden preguntar si la persona vive en un apartamento o una casa, ¿verdad? También. Do you live in a house or an apartment? En la oración número 4. En la oración número 4 se puede decir también does your house have a backyard? Porque backyard, yeah. Yard, yeah, backyard es como un patio trasero. Yes, yes, you can say that as well. Yeah. Okay, estos solo son ejemplos de preguntas que ustedes pueden hacer. Pueden hacer más que se les ocurran, ok, o pueden hacer simplemente estas. Ok, so, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero que nada, quiero que me expliquen por qué aquí puse a house y aquí puse an apartment. Por la vocal en apartment. ¿Por? La vocal que tiene apartment. Ok. So starts with an A. Y aquí inicia con una H. Pero significa lo mismo, ¿verdad? Very good. ¿Qué más? A ver, ¿qué pregunta iba a ser? Ahora, ¿qué tienen en común todas estas preguntas? De lo que hemos estado viendo. El uso del auxiliar, ¿verdad? Los verbos. El uso del auxiliar, das, los verbos. Pero ¿cómo se llama eso que hemos estado viendo en específico? Ese tiempo, ¿cómo se le llama a ese tiempo? Person. La tercera persona. Pero como alguien lo dijo ahí de fondo. Presente simple. Presente simple. Simple present. Este es el simple present. Oraciones que no existen en un momento o en un día o ayer o hoy o mañana, sino que son oraciones que son constantes. Oraciones que son verdaderas o que son sobre hechos. Ok, that's what it is. So, for example, vamos a ver esta. Where is the bathroom? ¿Cómo la contestarían? The bathroom is, y ya me localizan el baño dentro de la casa. Esto lo tuvieron que haber visto en el primer módulo, cómo localizarlo. So, for example, the bathroom is between the bedrooms. Está en medio de las habitaciones. The bathroom is next to the kitchen. The bathroom is next to the living room. Okay. How many rooms are there in your house? There are 5 rooms. There are 2 rooms. There is 1 room. Does your house have a garage? Yes, it does. Y si fuera negativo diríamos? No. No, it doesn't. No, it doesn't. Does your house have a yard? ¿Cómo podrían contestar? Yes, it does. Yes, it does or no, it doesn't. Ok. Luego tenemos how many. Miren, hay una diferencia entre many y much, porque en la clase anterior me dijeron, teacher, y podemos decir how much rooms. Ok. ¿Alguien sabe cuándo se utiliza many y cuándo se utiliza much? Much es cantidad. Ajá, pero ¿en qué sentido? De dinero. De dinero, sí, podemos hablar de dinero, pero también en otro caso. Ok, voy a explicarles rápidamente para que lo distinga. Oh, alguien lo dijo, creo yo. Contable y no contable. Exactamente. How much es para aquellas cosas que no son contables y how many para aquellas cosas que yo puedo contar con números. Por ejemplo, el café. El café, usted puede contar la taza de café, pero no puede contar el café. Póneme 2 granos de café, por favor. ¿Cuánto café querés? Quiero 2 gotas, ok, de café. ¿Cuántas? 100. Hoy poneme 100. Ayer te puse 99. ¿Estás seguro que querés 100 hoy? No hablamos eso, ¿verdad? Entonces, ahí decimos, how much coffee do you want? Ok, how much coffee do you want? Pero cuando podemos contar, decimos how many. How many rooms? How many, I don't know, friends do you have? Si los puede contar. How many siblings do you have? How many brothers? How many sisters? Okay. Luego tenemos, does your house have an office? Yes, it does. No, it doesn't. Does your house have a garden? Yes, it does. No, it doesn't. Is your house big or small? My house is big. My house is small. O my house is medium. Pueden decir medium, ahí en medio. Do you live in a house or an apartment? I live in a house. I live in an apartment. Vaya, para no perder mucho tiempo, vamos a tomar una captura ahorita. Otra captura. 1, 2, and... Cámaras. A la cuenta de la 1, a la 1, 2, 3. Sonrían, pues. O pongan cara de enojados como siempre. No hay problema, claro que sí. ¿Qué? Se congeló la sonrisa. No, ya estuvo. Perdón que no les dije ya. Dios, me muero del frío. Ok, bien. Ahora vamos a pasar a esto. Miren, vamos a ir a los breakout rooms. En los breakout rooms vamos a tener la oportunidad de presentar nuestra casa. Vamos a tener con nuestros compañeros y vamos a decir, ok, this is my house. Esto es lo que hay en mi casa, bla, bla, bla. Bedroom, bathroom, garage, living room, kitchen. Y van a exponer así su casita. Yeah. Después de eso, cuando usted termine de exponer, van a hacer las preguntas. Aunque ya haya expuesto y le diga, no, pero ya te dije que tengo 2 habitaciones. Y si le preguntan, how many rooms are there in your house? Y usted va a contestar, in my house there are 3 rooms, 2 rooms, 1 room. ¿Ok? Esto es para practicar. Recuerden que esto es practicar. No es que, ay, ya te dije, ¿para qué me preguntas? No. Pues es practicar preguntas, practicar respuestas, practicar vocabulario de las partes de la casa. Pueden hacer todas estas preguntas, ¿ok? Pueden hacer un mínimo de 5 preguntas y un máximo de 10 preguntas por persona. Explico cómo va a ser la metodología. Ustedes deciden en el orden que lo van a exponer con sus compañeros. Si nadie quiere pasar primero, entonces por nombre. Que tu nombre empieza con A y el mío con B. Entonces pues empezar, vaya, sí, ya se hizo, ya estuvo, sin pelear. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda parte es que al terminar de exponer esa casa, los demás tienen que hacer preguntas de este tipo, aunque ya lo haya dicho, ¿ok? Y después, cuando esa persona termine de contestar las preguntas, pasa el siguiente, expone su casa, tiene tiempo otra vez para preguntas. Siguiente persona, casa, expone y preguntas, ¿ok? Esa es la dinámica que vamos a manejar en este momento. Estas preguntas son las que van a hacer, un ejemplo, ustedes pueden hacer otras si ustedes tienen otras en mente. Tomen captura, si quieren tenerlas ahí, y si no, ustedes crean las suyas en ese momento. ¿Ok? Ok, teacher. Bien, voy a quitar esto y voy a mandarles a trabajar en los breakout rooms. ¿Queda claro lo que vamos a hacer? Si usted tiene su dibujo aquí, le explica aquí a su compañero, mire, este que está aquí es mi cuarto. Ah, pues a la par duerme mis papás y aquí entonces duerme mi hermano. Y aquí en este espacio es bien grande, pero yo lo hice chiquito. Fíjense, aquí tenemos la sala, el baño y todo está en ese pedazo. ¿Vean? Ustedes pueden hacerlo así o pueden compartir como yo lo hice en este caso y así. Ah, mire, este es mi cuarto, el cuarto de mis papás. Aquí está el baño, aquí está el living room, aquí está el garage. Y si tiene un yard, por ejemplo, I don't know, aquí. Este es mi patio, mire así, todo choquito. En mi patio, aquí está el otro. Yeah, something like that. Ustedes pueden ir haciendo eso. Ok, ¿queda claro? Exponer, casa, preguntas. Después expone otro, preguntas. Expone otro, preguntas. ¿Clarísimo como la horchata? Yes. 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 Ok, vamos entonces. Vamos ahí. Teacher, con usted me voy a quedar, que no me voy a ningún grupo. Bueno, me quedo con usted, no le... Si está en un grupo. No, a usted lo estoy viendo. Usted está asignada, no será el internet, porque usted está asignada al grupo 6. Ahí está asignada. Teacher, Dígame. Hola. Hola. ¿No les han llegado las invitaciones? No, teacher, aún no llegan las invitaciones. Vaya. Mire, Emily, ¿sí la llegó? No, aquí sigue Emily conmigo. Y ahora vamos con Rosa. Mire ahí, Rosa. Hoy sí. Let's go. Next. Almost done. Kitchen, dining room, study. In study, one bathroom. Next, living room. Next, bedroom. Four bedroom. One bedroom inside bathroom. Next, one bedroom, next bedroom, inside closet. Next bedroom, inside closet. Okay. Does your house have a garage? Yes. My house have garage. Okay. Do you have light in your house? Excuse me. ¿Cuántos viven en su casa? ¿Cómo respondo a eso, teacher? I don't know, 5 people, 4 people. 2 persons. 2 people. People, porque person es singular, people es plural. People. Ah, ok, entonces, so 2 people. Living in my house. 2 people living in my house. Okay. Hoy presento mi casa. Dele, pues. Dele. A ver si puedo compartir la pantalla, permítanme. Ahí en el botoncito verde, solo le da aquí en el botoncito verde. Donde se comparte. ¿Dónde? Ah, compartir. Y luego. ¿Qué le aparece? ¿Está en el teléfono o está en la computadora? En el teléfono. ¿Le va a aparecer uno que dice grabar pantalla? No, solo me aparece Google Drive, caja, foto, documento. ¿A dónde tiene la casa? ¿Dónde tiene el sketch? Pues. En fotos, en documentos. Ah, pues entonces comparta documentos y ahí le va a dejar compartir. Ah, bueno. Le piden qué carpeta. ¿No la deja? No. Bueno, entonces describa la casa. Permítame. Ya la encontré. Pero dice que no es compatible. Entonces solo describa la Cándida. Solo la describo. Ajá. Bueno. O le puede dar, mire, otra opción que tienen ustedes, perdón, es darle opción compartir pantalla y una que dice pizarra. Y en la pizarra ustedes la dibujan de una vez. Una opción, pero ya. Si no... Pero ahorita la voy a describir mejor. Nada más. Sí, claro. Este, in my In my house is living room. Porque tengo mala la vista, pero. Okay. Okay, this is my house. Ay, vamos a ver si puedo. No sé si se va a ver o no se va a ver. No, creo que no se ve. Sí. Sí se ve. Sí. Ay, pero a mí me cuesta bastante, así que si me equivoco, pues. Okay. This is my house. ¿Cómo es my house? Tiene dos habitaciones, como se dice, tiene dos. Y sería como I have two bedrooms, creo que sería. Teacher, no sé si ahí me corrige. No, ¿cómo no que quiere que le corrija? Ah, no sé. Dice? Tengo dos habitaciones. I have two bedrooms. Sería. Two bedrooms, yes. Two bedrooms. Okay. Se fue la otra, teacher, así que solo nos quedamos. Sí. ¿Quién era la otra persona? Ay. No sé, pero hablando, creo que se le fue la señal. Ah, ok, perfecto. Bueno, y continúen ustedes para mientras. Ok. Entonces, two bathroom. There are three rooms. This is one, this is three, this is two, this is three. Okay. Comparto yo ahora si quieres. Claro. Está bien. Me confirman cuando lo puedan ver, por favor. ¿Lo pueden ver? Ahora. Sí. Okay. This is my house. Yeah. It's a bedroom. Living room, dining room, kitchen, bathroom. My house is small. Okay. Question. Okay. Does your house have a garage? Really? Repeat this? Sí. Does your house have a garage? Okay. Where is the dining room? Dining room. Se dice dining room. Dining room. Disculpe de nuevo, por favor. Dining. No, la pregunta, la question. Ah, where is the dining room? Hello. Hello, Esmeralda. Hello, teacher, he tenido problemas con mi internet. ¿La sacó? Me desconecta acá. Sí, ya varias veces. ¿Y en cuál estaba usted? ¿En cuál? Me quedé en lo que estaba explicando lo de las preguntas. No estaba con nadie. Vaya, entonces la voy a mandar a una solo para que escuche lo que están haciendo. Se me empezó. Solo la voy a mandar para que escuche lo que están haciendo. Solo dígale que me escucha. Gracias. Bueno, gracias. Ahí, mire si ya le llegó la invitación. 5, 6. Does your house have a attic? Creo que sí se pronuncia ático, no sé. ¿El qué? El ático. Attic. Okay. Does yes, attic. Okay, very good. Okay. Otra pregunta. Is your Is your house big or small? My house big. Muy big. Okay. Cuesta hacer limpieza ahí, ¿verdad? No hago por eso. No, no. Ah. Entonces hay que preguntarle si tiene escoba. Alguien más hace, dice alguien más. Ya pasamos todo. Sí. Just keep practicing, ya casi vamos a terminar, solo practiquen más. Yo. Excelente. Solo me faltó dibujar la entrada como principal, pero se me fue. Es como, no sé cómo se dirá. ¿El qué? Yeah. La entrada principal de teacher. Main entrance. Main entrance. ¿Perdón? Main entrance. Ok, main. O puede decir the main door, la puerta principal, main door. Main ok, door. Gracias. Vale, es ¿ya pasaron todos? No, todavía falta Rosa. Si gusta, pasa Rosa y después preguntamos. Ay, Carla. Ya, estás con la idea. No, se trampa, usted iba. Vaya, acaba de escribir la casa. No, yo por el tiempo. Ah, bueno, pero si no, por el tiempo. Ahí voy con la mía. In my house. Sí, veo. In my house, how? 3 bedroom, 1 kitchen, 2 backyard, 2 garden. I have 6 cats. Tengo 6 gatos también, igual que Dinora. I have okay, you excellent. Have 6 cats. 6 cats. I have 6 cats too. Yes. Exactamente 6. Exactamente 6. Ya, yeah, yo tengo exactamente 6. Excelente. Manda la foto de todos. No, yo no es que los quiera, ellos me quieren. Acabo de 2 y la gata me trae otros dos, ya tengo 6. Bueno. I have a garage. Todo mucho. Ahí viene la teacher. ¿Qué pasó? Bien. Ya terminamos, teacher. Ya le preguntamos. ¿Ya todos pasaron? ¿Todos expusieron? ¿Compartieron su casa o simplemente la describieron? No, la describimos y nos preguntamos. Ah, ¿nadie compartió? Yo la compartí. Sí. ¿Daniela sí la compartió? No, fue Andrea. Andrea, ok, Andrea. Yo solo se quedó muy bonita, por cierto. Quiero ver. Que se la enseñe. Show me. Ya te la enseño. Espera. Yes. Sí. Wow, did you do it? ¿Sí la hizo usted? Sí, yo lo hice en un programa. ¿Cómo se llama el programa? Acá lo tengo. Uy, lo cerré. No hay problema, solo cuéntenos cómo se llama. Está bonito. ¿Y usted estudia algo de arquitectura o...? Ingeniería estudio. ¡Wow! Con razón. Bien, me gusta bastante. Sí, está chido. Yeah, very good. Ok, guys, ya vamos a terminar entonces. Ok. Ok. Hello. 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 Teacher, una pregunta, no sé si No sé si me puso asistencia. Creo que no sé, me escuchó. Ahorita voy a volver a pasar asistencia, de todos modos. Ok. Thank you. Uh-huh. Ah, sí, Moisés no le puse, fíjese. Es cierto, yo llamé y no le escuché. Ah, ok, es que no se me escuchaba. Ah, ok, pero sí estaba entonces. Igual, si estaba, iba a aparecer en el video, ¿verdad? Que usted estaba ahí. Very good. Ok. Voy a pasar la segunda asistencia, guys. Y después les voy a dar unas observaciones con respecto a lo que dijeron. Ok, so voy a empezar. Yo creo que ya volvimos todos, pero antes de empezar vamos a tomar una capturita más. Bien bonita. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Ahí estamos. Ok. Ya vi mi foto en el Facebook de estas capturitas. ¿Ya la vio? Ay, pásenme la página. Sí, un compañero me lo mandó del trabajo. Yo digo a su mamá. Ay, ¿dónde me vino a hallar? Ya vi, me cuenta que todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo sabe que no podemos. Me hacen famosa una, que sea un ratito. That's okay. Ahorita estoy viendo que en esta captura se va viendo el proceso de cómo, ¿por qué no me dejo el pelo suelto? Ya se vio. Escucha. ¿No me escuchan? No se escucha. Teacher, la teacher, es colochita. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Ah, ok. Ok, yes. Por eso siempre ando amarrado el pelo, miren, porque, o sea, me lo dejo y de repente empieza boom, 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 boom. Entonces, no. Mejor amarradito, más con el calor de Oriente. Ok, guys, so, voy a pasar la asistencia. No me escucho. Solo Eric no me escucha, de ahí todos los demás sí me escuchan, ¿verdad? Yes. Bueno, asistencia. No me voy. No me ya sí va. Ok, vamos. Ana Trinidad Pérez de Guevara. Bien. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Astrid Lizette Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomesistito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. Here. Okay. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present, teacher. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Creo que ya tenía problemas con el internet, ¿verdad? Fernando José Líquez Aguilar. No. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Aracay. I'm present. José Eliseo Escamilla Dones. Nope. Carla María Chitas Portillo. Nope. Irma Susana Luna. No. Okeli de Jesús Méstica Carranza. I am here. Si su apellido me da curiosidad, ¿digo Méstica bien? Yes, Méstica. Ok, very good. Okay. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Celina González. Joana ya no está. Ok. Teresa Abigail Asencio Alfaro. Present. Ahora sí, le escuché bien. Carlota Alcira Ruiz Barrios, no está, creo yo, ¿verdad? No. Rosa Guadalupe Barahona Castillo. Perdón, Barahona de Hasbún, ¿verdad? Déjeme soltera. Jessica Roxana Cortés Ortega. Present. Pues si después Rafael, no recibe noticia. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Nope. Ok. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Ahí está. Ay, espere que le puse presente al otro. Ok. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Ahora sí le escuché, mire Moisés. Eric Jonathan Cornejo Lemos. I'm here. ¿Ya me pudo escuchar? No. Creo que usted sí, era el que no me podía escuchar, ¿verdad? Sí, yo era, pero es que los audífonos me fallaron. Ahorita estoy con otro micrófono. Ah, ok, perfecto. Pero bueno, pude decir present. Ok, guys, so that will be it for today. No hay tarea nada más que trabajen en la plataforma. Please, please work on the platform. Trabajen ahí. Por favor, importante para ustedes, ¿ok? So voy a tomar una última captura a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 1, 2, 3. Ay, sonrían un poquito, qué enojados. Teacher. Diga. diga. El sueño. Diga. La escucho. ¿Quién me habló? ¿Y las observaciones? Las observaciones que dijo. Ah, claro, tenemos tiempo. Si quieren, hagamos eso. Bueno, no tenemos tiempo en realidad, pero... Teacher. Diga. Pasamos. Esmeralda Carolina is here. Ah, ya volvió. Ok, Esmeralda, ahorita. Vaya, las observaciones que les iba a dar es que recuerden que cuando estamos hablando de la tercera persona, es la tercera persona. Entonces no digan have, my house have. Es my house, ¿cómo? ¿Es el verbo para ahí? Have. Has, entonces decimos my house. Me regresó, sí. Esmeralda creo que está teniendo problemas con el internet, así que ya verifiqué eso, no se preocupe. Entonces, esa era la observación principal. Luego, todos los que llevan es otra cosa que era del comentario, es que cuando no sepan una palabra, pregunten la pronunciación. Por ejemplo, me decían muchos, ¿cómo me decían? The dinner. Ah, this is the dinner. Y es the diner. El lugar donde se come es the diner. Ok, entonces ese tipo de cosas así, corríjanse ustedes, si se pueden corregir entre compañeros, que por eso no hay ningún problema. Ok, esas serían las observaciones generales y nos vemos mañana en la siguiente clase. Ok. Ok, have a good night. Bye bye, everyone. Bye bye. Bye. Good night. Bye bye.